tierra. 15 kilómetros, ¿no? ¿O más? 15. Oh, está bastante bien. Dieguito, acá estamos de vuelta, nos venimos a encontrar. Bueno, pasó tiempo, pero siempre firme con vos acá en Madariaga. Así es. ¿Cómo viene? Exactamente. Y el pescado está, bien. Eso es lo importante, que está. Y lo grande. Me está costando comer por lo frío que ha hecho. Pero bueno, ya vale, así es Madariaga. Y lo que tiene que acá poder sacar el pescado de tu vida también, porque hay un récord de 2 kilos 650 gramos. Impresionante. Y de ahí para abajo hay de todo kilaje y el de 3 kilos no va a tardar mucho en salir. Pero ya se va a ir en cualquier momento. Bueno, entramos en veda, ¿no? Sábado, domingo y feriado. Exactamente. Arrancó la veda el 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre. ¿Y el cupo bajó a 15? 20 pescados por persona. Ah, 20 por 20 caña. Por caña. Bueno, vale. Y bueno, ahí se puede entrar a fines de semana y feriado. Perfecto. Así que bueno, nos vamos, esperamos a todos. Para disfrutar un día lindo de pesca, pasarla bien y bueno, nada, disfrutarle como siempre para adelante. Bueno, dale, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver qué pasa hoy. Dale, gracias. Gracias a vos, David, por la visita. Nada. De noviembre de 2022, gran concurso La Variada en el balneario Reta con 4.250.000 pesos en premios. Inscripción general 8.500 pesos. Damas, cadetes y socios 8.000 pesos. Comunicate al 2983 64 75 21 o al 2983 36 41 104 o al 2983 45 86 35. Club de Pesca Tres Arroyos @hotmail.com. Bueno, Gabriel, mirá, vamos a tirar una oferta de una caña de By Casting que tiene 6 pasahilos más el puntero de óxido de aluminio, apto para multifilamento, portarril con gatillo, como podés ver, todo de grafito, con acero inoxidable en la virola, una caña que es la Shimano FX-C66. ¿Qué significa el C66? Que esta caña tiene 1,98 m. Es de 2 tramos, tiene muy buena acción de punta, como pueden ver cómo trabaja la caña. Yo la estoy tomando correctamente, pero ustedes pueden ver que trabaja muy bien acá arriba. Es una caña que es de 10 a 20 libras de resistencia. Pueden tirar tranquilamente un plomito de 50 gramos. Acá la tienen toda. Es
original de Shimano esta caña, como lo ven acá, el modelo FX. Escuchen el precio, va a parecer mentira, para el pescador, del pescador, 8.800 pesos. Inexistente, no se la pierdan. Va por esta semana nada más, ¿eh? Después a cantarle a Gardel. Así que aprovechenla. Dos tramos, muy cómoda para llevarla. Fíjense lo que es. Mide aproximadamente esta caña plegada 1,02 metros. ¿Ok? Así que se las recomiendo. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar pejerreyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. Del Pescador TV también. Hermoso, espectacular, tío. Pescado cerca de kilo también. Hermoso. Seguimos pescando con la banda acá. Acá estamos en la celda grande. Viene mi amigo a caña dorada. Un pescadito. Venga para acá, venga para acá. Adentro. Sí. Qué grande, amigo. Hoy es sábado 24 de septiembre. Padre e hijo. Si clavó el hijo, acá el padre agarra otra cartera. Al toque. Esto es la salada de Mariana. Sábado 24 de septiembre. Adentro. Buen pescado. Seguimos pescando. Otro pescadito más. La grande también está. Con todo, ¿eh? Allá con todos los muchachos, acá la grande de Mariaga, padre e hijo, sábado 24 de septiembre. Padre e hijo, pescando juntos en la zanada. Vamos, Martín viejo nomás. Principiante, Martín. Bien. Matías. Ahí seguimos.
sacaste, Teo? ¿Qué es lo que es esto? ¿Dónde estamos, Teo, amigo? Estamos en la laguna de la Madariaga. Grande. ¿Qué es esto? Hermoso pescadito. ¿De dónde vino? ¿A quién se lo dedicamos esto? Este se lo dedico a mi viejo, que está conmigo. Bien ahí, seguimos pescando. Otro pescadito más. Con el tío acá, se viene descosiendo el tío hoy. Bueno, acá estamos en la sala de grande de Madariaga. Con los amigos acá de Buenos Aires. Tío. Es padre, hijo, padre, hijo. Se desafiaron hoy. Y acá está la. Acá está la pesca. Cajón grande de pescado lleno. Son las 4 y media de la tarde. Y ya nos vamos. Bueno, chicos, un millón de gracias por haber venido. Gracias por el favor, a todos. Gracias a Claudio Sasaki y a Johnny Burgo también. Gracias a todos. Y bueno, seguimos pescando la salada. Hoy es sábado 24 de septiembre. Gracias, chicos, de verdad. Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Buena pesca. Hermoso. El pescadito de la salada. Sábado, perdón, domingo 25 de septiembre. David, qué pescadito, David. Hermoso pescado. El pescado de la salada madariada. Terrible, acá estamos con los amigos. Bueno, acá está la. Agarraron una bestia. Lindo pescado, hermoso. Ahí está la balanza en cero. Vamos a pasar todavía a ver. Ahí está, señores. 1,950 kilos. 1,950 kilos. Qué grande, David. ¿A quién se lo dedicamos, David, esto? Este. Sí. El amigo Claudio. Sí, sí, quién no va a sacarlo de la. Bien. Terrible pescado, General Madariaga. Alto trofeo. Seguimos pescando. Grandes matungos de la salada grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Fresh Air te presentamos este combo de bike que no te puedes perder. Caña Shimano FX de fibra, 1.98 en dos tramos, 10-20 libras. Pasahilos aptos para nylon y multifilamento. Se le suma un reel spinning Bahía, tanto manija izquierda como en derecha, de 4 rulemanes, freno magnético relación 6-3-1, cargado con nylon Lexus. Se le suman 3 juegos de gomas más anzuelo. Esto sale 18 cuotas sin interés de 1.300 pesos. Apúrate porque se agota. Cristian Sica, embarcaciones, más de 30 años de experiencia en la compra y venta de embarcaciones, tanto en Buenos Aires como en Patagonia. También podés disfrutar de navegar en embarcaciones nuevas sin necesidad de comprarla. Comunicate al 1160 94 27 49, www.cristiansica.com, en Instagram, @sicaboats. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Bueno, queríamos presentarle algo que es nuevo en el mercado de la línea Shimano, el modelo Stimula. Ya era conocido antes en cañas de spinning, de bike, incluso también de pejerrey, pero salió un nuevo modelo tanto en spinning como en bike. En spinning salieron en 5 medidas, diferentes librajes, diferentes potencias, en un tramo, en dos tramos, y de bike lo mismo. En de bike vinieron 6 modelos, diferentes librajes, diferentes medidas. Para carnada, para señuelo, en un tramo, en dos tramos, la verdad que viene súper práctico. Vino diseñada con el mango de corcho, pasadilos aptos multifilamento, y son cañas de buena opción, de buen peso, y la verdad que lo increíble es que entraron en un precio muy bueno. Así que bueno, cualquier cosa nos consultan, si buscan algún modelo en particular, viene de la línea Ultralight, que son las spinning, hasta para pescar con carnada, que vienen las de baites, que vienen hasta en 15-40 libras,
Así que bueno, si buscan algún modelo en particular, quieren conocer la nueva línea de Stimula, la pueden escribir, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, así que bueno, cualquier cosa nos escriben. Saludos. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. Bueno, estamos con Marcelo de Cactus. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones en la exposición de aire libre, sí, con muchos productos, ¿no? Estamos con todo, sí. Tenemos por ese lado la parrilla, ¿no? La parrilla. Anda muy bien, sí, muy bien. Muy bueno el diseño. Y bueno, después también las colchonetas, como siempre, todo. Sí, una parrilla de 3 piezas, 2 estacas y la parrilla que tiene 4 posiciones. Nada, para todo uso, todo terreno. Después, bueno, con la carnada como siempre, los productos clásicos. La carnada, los copos. 7 modelos de copos diferentes. Y lo que estamos tratando de promocionar es una mesa, que la tenemos ya dentro de un mes al mercado, una mesa plegable. Le queda poco ya para finalizar, pero trajimos un prototipo. Buenísimo, siempre innovando. Siempre. Y metiéndole ganas. Haciendo cosas nuevas. Bueno, te felicito. Muy amable por venir por acá. Gomones Ibiza. Embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño. Amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos. Un modelo para cada actividad. Se pueden emplear como auxiliares, para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting. Se fabrican en esloras de 2,40 m a 4,20 m. Permite una potencia de 3,3 a 40 HP. Toda la seguridad al servicio del placer. Larga vida, mayor confort, mejor performance, excelente navegación, fácil de transportar. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Gomones Ibiza. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Todas las carnadas de verano, haga su reserva. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. Sonda, podemos ver, este es el pescado, la parte del fondo. Acá estamos a 40 metros y van pasando. Ahí termina de pasar, que viene a ser esto. Y los resultados están acá atrás.
Bueno, amigos pescadores, nuevamente en La Feliz. Estas imágenes, como siempre, se las agradecemos a Sergio de la empresa Sandocan, quien ya a partir de septiembre están realizando unas pescas espectaculares, como era de esperarse, toda la variada de altura, pero con muy buenos salmones, salmones grandes de muy buenos portes, que han alcanzado los 15, 18 kilos, y bueno, como siempre acompañando la pesca de meros en gran cantidad, bueno, también besugos, realmente muy entretenida arrancó la pesca en La Feliz. Y bueno, el agradecimiento para Sergio, que en esta ocasión nos colocó el calco del pescador en el parabrisas de la embarcación. Así que muchas gracias, Sergio, tanto por este gesto como con la excelente pesca que se está dando en Mar del Plata. La verdad que vamos a tener una muy buena temporada, así que les recomendamos el servicio de Sandocan Pesca. Realiza pesca siempre y cuando el mar lo permita, una embarcación espectacular, con todas las medidas de seguridad, de comunicación y bueno, el muy buen servicio a bordo, tanto de Sergio como de los marineros. Y bueno, la pesca está asegurada siempre y cuando el tiempo permita salir a navegar. ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No se puede ver, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saca la vida! ¡Saca la vida! ¿Quién le pega el tiro? ¡Muchos salmones! ¡Bien ahí! Ya está, ya está, ya falta menos. Faltan 70 metros y lo tenés. ¡Sí, sí! La cara de cansado de Romano. ¡No! ¡Sí, sí! Ahí viene, dale, dale, que ya se ve. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, Rick, que ya se ve! ¡Ahí se ve la mancha! ¡Ahí se ve la manchita! Mira. ¡Ahí se está empezando a ver la manchita! ¡A ver qué viene! ¡Mire qué pedazo de tubo! ¡Ah, la mierda! Viejo, vos no enganchaste la ballena que estaba dando vuelta al lado, ¿no? ¿No trae un departamento allá de Miramar? No sé si no agarró un edificio en Miramar, ¿eh? Mira lo que es eso, ¿eh? Mira lo que es eso, ¿eh? Mira lo que es eso, ¿eh? ¡Ahí nomás! ¡Mira, mira, mira, Romano! ¡Mira qué pedazo de salmón! ¡Mira qué pedazo de salmón! ¡Que no se escape, eh! ¡Mire, mire, mire qué pescadito que sacó Romano! ¡Ahí, no, guarda, guarda, guarda! ¡Pichurealo de nuevo! ¡Corta, ahí está! ¡Muy Hola amigos, bueno, bienvenidos al local. Bueno, hoy queríamos hablar, ya hace tiempo lindo, se viene septiembre, la tararira, un clásico, las taruchas que empiezan a ponerse como locas con el calor. Así que nada, como para ellas, para la tararira, bueno, en el norte están pescando muy bien dorados, por suerte también. Tenemos todo lo que es la línea de cañas de bycasting y de spinning. Realmente, bueno, nada, hay una variedad, un surtido enorme en el local, así que les recomiendo que los que están cerca que vengan, que se animen a venir, así pueden ver de la mayoría de las marcas que hay en mercado tenemos acá. Pero bueno, hoy queríamos mostrarle lo que es un poco el combo de Shimano, el modelo Caius, que es una caña de 2 metros 10 de dos tramos, ¿sí? Muy cómoda para transportarla, ¿sí? Con el reel Caius también, excelente, el combo ya viene así armado de Shimano directamente. La caña es una caña toda de grafito, de acción de punta, con pasahilos de óxido de aluminio, con muy buena acción de punta, de 20 libras, realmente excelente. El reel, bueno, el Caius ya es un clásico, 7.2 de recuperación, lo tenemos en manija derecha y en manija izquierda, ¿sí? Para cualquiera de los casos, están por ahora de los dos, así que no se duerman mucho porque tampoco hay mucha cantidad, ya sabemos que se está complicando un poco lo que es productos importados, pero bueno, todavía por suerte tenemos
una gran variedad en el local, así que por este combo o cualquier otro, si no se puede armar, obviamente siempre armando un combo van a tener un descuento. Así que bueno, nada, esperamos su consulta como siempre y nos vemos en la próxima. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Tigre, el Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Vos lo querés traer a toda costa. Epa, mirá, dejalo, mentira. Eso hace que no se corte. Vamos, 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 viene a pique esa línea. Fijate vos cómo estás, si estás por arriba o por abajo de él. Thank you.
¿Sí? ¿Contento? Bueno, está abierta la puerta. Mira. Vamos por más, sí señor. A esto venimos. Bueno, acá estamos, crucero Sandocán. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo viene? A ver. ¿Cómo viene acá la gente? ¿Cansado? Todavía recién empezamos, ¿eh? A ver, ¿qué pasa acá? A ver el tapón, ¿eh? ¿El tapón viene? Sí. Mira cómo se dobla esa caña, impresionante. ¡Qué hermosura! Lo buscamos, ¿eh? ¿Costó? Mira acá, ¿qué tenemos acá? Pero, a ver, mostrámelo. Muy bien, Benito, hermoso. ¿Y acá que viene? A ver. Muy bien. Allá, otro pulete de mero. Vamos, todavía. ¿Acá también venimos bien? Acá también tenemos pescazo, bien. Mira, mira. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Otro doblete de mero acá. Aflojale un poquito ahí. Se los Sandocán, me muestran un poquito la pesca. A ver, algo pescamos, ¿no? El coronel Suárez Salazar. Vamos, todavía. ¿Qué les pareció? A ver, acá arriba, arriba los pescados. ¡Wow! Arriba los pescados. Vamos, arriba los pescados, vamos. Bueno, nos despedimos, señores televidentes, acá con Luciano Sandocán. Nos esperamos la próxima con más novedades sobre pesca. Mar del Plata explota la pesca deportiva este año. Acá vemos. Bueno, y los esperamos desde ya. Muchas gracias. ¿La pasaron bien? Mientan un poco, che. Muy bien. Bueno, y así, amigos televidentes, llegamos al final de esto, que es una pesca de altura. Aquí en Mar del Plata. Pescado para todos tenemos, para que podamos comer. Bueno, y de paso las aves también aprovechan. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva. Con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311.
en Facebook Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Hola a todos, ¿cómo le van? Bueno, acá estamos a la orilla del Canal 9. Ahí le voy a filmar un poquito. Ya vamos por el terreplén. Terreplén norte del Canal 9, sentido a la ruta 11. Para todo aquel que no sabe cuál es el terreplén, del lado del basurero, más conocido para el lado del Monte Los Corderos. Hoy a la mañana me mandó un mensajito Bigote Damario, quien me dijo que hoy venía a probar al Canal 9. Y bueno, le dije, si me desocupo temprano, voy. Y bueno, son las, no sé, 2:30, 3:15 de la tarde y voy un ratito. Voy a probar a ver si tengo suerte, si puedo sacar alguna. Y si no puedo sacar yo y llega a sacar Bigote o alguien ahí en la zona, mostrarle las imágenes cómo está la pesca de lisa en el Canal 9. Ya sabemos que estamos a mitad de septiembre. Se dio algunos piques, tenemos ya relevamiento de algunos que han venido y han sacado algunas lisas, no cantidad, han sacado 3, 4, pero bueno, están saliendo, que eso es bueno. La idea es relevar el lugar, ya les vuelvo a repetir, para el lado del Monte Los Corderos. Para la gente acá de la zona se llama Las Plantaciones. Veremos si tenemos suerte y sacamos algo, le estaremos mostrando las imágenes. No se vayan, que ya continuamos el más Maco Pesca. Bigote, ¿y? ¿Se prendió una? Bueno, vamos a ver acá. Estuve con unos percances con la línea, bueno, como de la línea. ¿Y se prendió? Vamos a verla. Que hay una bajadita. Sí. Hermosa lisa, están saliendo del Canal 9. Mirá qué hermosa lisa, digo. Bueno, como veo, estás pescando con lombriz. Esta es la más chica que salió. Sí, ¿no? Con lombriz y la línea aérea. Aérea. La aérea, conocida como bollón. Aérea fondeada, sí. Bueno, mirá qué linda lisa. ¿Viste qué linda? Bueno, voy a armar el equipo mío y si tengo suerte. Y estás fresco a pesar de... Sí, ¿no? Está fresquito. Con el campera, sí. Bueno, continuamos. Continuamos. Acá Kevin, con una lisita. Muy bien, Kevin ahí, agarrala más, agarrala, no tenga miedo. Espectacular. Una lisita más. Bueno, por hasta ahora, a mí ningún pique. Recién sacó una Kevin. Está difícil la pesca. No está fácil. Pero siempre alguna sale.
Yo hasta ahora no tengo ningún pique. Esperemos un rato más. Igual yo vine un ratito a la tarde. Vigo con Bigote con Kevin ya llevan 5 en total. Ahora pues se las voy a mostrar. Más que nada vine como para mostrarles cómo está el tema acá en el Canal 9. Hoy está fresco. Se levantó mucho viento. Me decía Bigote que a la mañana estuvo más lindo. Menos viento y que tuvo más actividad. Y ahora con esto todo oleaje y no se ve andar la lisa con el viento. Eso no está jugando en contra. Pero bueno, esperemos tener algún pique y mostrarles más imágenes. Bueno, acá vivo va a mostrar la pesca. Esperá, a ver la que salieron hoy. Las tienen en la bolsita. Esperá. Acá en el pasto para que no se ensucien. Qué hermoso lisón es acá, Richie. Mirá. Hay de todo. Hay algunas. Ajá. Hay una chiquita. Mirá esas grandes, ¿no? Que son. Bueno, ahora cuando las saqué las voy a mostrar bien. Mirá. Así que ya saben, si quieren venir a pescar al Canal 9, guía Bigote de Mario. Hermosa lisa. Bueno, acá le vamos a consultar a Bigote. Vigo, consulta. Caballero. ¿Cómo es el tema de las guiadas acá? ¿Las guiadas? Sí, ¿te llaman? ¿Arreglan con vos? Arreglamos, no hay mínimo de personas. Hoy me vine con Kevin solo. No importa la cantidad de personas, no sino. No importa la cantidad de personas. Es venir a jugar a pescar. A pescar. Bien, y así bueno, que. Y es lisa. Sí. Es lisa. Eso sí, para que aclarar. ¿Cómo podemos sacar esto? ¿Cómo podemos sacar nada? ¿O cómo podemos sacar 20? Venía, pero. Hoy un día complicado por el viento. Hoy un día complicado, se nota el viento. Frío. Frío. Pero frío. La lisa que salió es muy buena. Ustedes muy buena la ven lisa, acá. Lisa de 2 kilos y pico. Esta es una de 2 kilos y pico. Hermosa lisa. La otra parece re chiquita porque estas son gigantes, pero. ¿Están todos invitados? A venir al Canal 9 a pescar, ¿no? ¿Sabe de cosa? Me llaman. Ahí le dejo el número de teléfono. No hay problema. Y el servicio del guía acá de Bigote de Mario. O sea que yo nunca voy a vender humo, le digo a la gente la verdad. Y bueno, ¿cómo está la pesca? Si quieren venir. Si está ver. Buena, está buena, y si está floja, está floja. Lógico, ¿no? Lógico. Bien, así que gracias. Vamos a seguir un rato más. Sí, un ratito más. A ver si por ahí tenemos suerte y sacamos alguna más. Un ratito más lo vamos a quedar. Lo que pasa es que, bueno, ahora sacamos esto porque la voy a ir limpiando. Va a ir limpiando. También se llevan las lisas limpias. El servicio completo. Vamos a seguir mostrando. Ahí se fue. Bigote, se fue con Kevin. Yo me voy a quedar un ratito más por si llego a tener algún pique. Esperemos tener que sea un pique. Ya está fresquito y hay un poquito de viento. Ahí están las líneas del agua. Esperando que pique. Bueno, amigos pescadores, como habrán visto, yo estoy regresando. La pesca está difícil. Como vieron las imágenes, bien llegué. Yo llegué a la tarde, tipo 3 y pico eran, 4 menos algo. Bigote sacó una lisa, y al ratito nomás ahí al toque sacó otra Kevin. Fueron las dos lisas que sacaron mientras yo estuve a la tarde. Ellos a la mañana han sacado 3. Ya vieron las imágenes, muy buena lisa, la verdad que el tamaño de las que sacaron a la mañana, muy buenas. Pero a la tarde se levantó viento y no quiso picar. Yo no tuve ningún pique, también se cuentan las perdidas, no siempre las ganadas. Pero ya voy a volver, la verdad que quedé, hace rato que no venía. Me ensucié la mano con colorante y bueno,
ya eso te dan ganas de seguir regresando. Así que es todo por hoy. Espero que les guste. Así está la pesca en el Canal 9. Siempre alguna se saca, pero no está muy fácil. Está complicada la pesca. Están todos invitados. Ahí les dejé el número de Bigote de Amario, guía de pesca del Canal 9. Si a alguno le interesa, se pueden comunicar con él. Chao, chao. Hola, ¿cómo están? Es para presentarles este combo de bait de la marca Spinit. La caña Blue Rider, composición de carbón. Es una caña muy liviana, 190 gramos. Tiene portarriel con gatillo alivianado. Pasahilos aptos para multifilamento. Esta caña puede venir en 8, 17 o 10, 20 libras. Acción de punta rápido. También se le suma a esto el reel KF200. La marca Spinit, 6, 2 a 1 de velocidad, freno magnético, un excelente reel en manija derecha o izquierda, eso lo decidís vos. También va cargado con multifilamento de regalo y con un morral payo con su caja organizadora. Todo este combo te sale 18 cuotas sin interés de 2.300 pesos. Pago con todo efectivo, transferencia bancaria, 20% de descuento. Hacemos envíos a todo el país. Un abrazo. Bueno, Hernán, Payo presente en la exposición de aire libre, con novedades, ¿no? ¿Cómo andas, Gaby? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia del Pescador Deportivo. Acá presentando un poquito, un anticipo de lo que se viene de nuevo de Payo Argentina para la temporada. En este caso, los lentes, tanto base 8 como base 6. Le explicamos a la gente. Base 8 son los clásicos curvos, ¿sí? Los más elegidos por los pescadores para cubrirse del sol, de frente, de costado. Y los base 6, que son los clásicos, ¿sí? Los más rectos, van a venir en distintas presentaciones, Gaby. Espejados, clásicos polarizados, sepia, no sé si vas a verlo ahí, todo calidad de óptica, hiperflexibles. Y bueno, esto es más o menos lo que se viene en lente ya de Payo Argentina para la temporada que viene. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Nuevas boyas Puyén para pesca de pejerreyes. De poliuretano expandido de alta densidad. Ofrece mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 11 66 56 63 79, Facebook e Instagram Boyas Puyén. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación Tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 099959. En Berizo, Chino Pesca te invita a pescar los grandes matungos. Salidas diarias desde Guardería Marinas del Sur. Comunicate al teléfono 11 50 94 65 76 o en Instagram, Chino Pesca. Gente, les voy a enseñar algo. Supongamos que nosotros fuimos a pescar, teníamos la caña en perfecto estado, con el puntero así,
lo que usamos siempre, un punterito de óxido de aluminio, porcelana, puede ser uno común. Tenemos la desgracia que esto se nos rompe la porcelana o se nos partió el aro y nos quedó simplemente la pipa del puntero colocado en la caña. Esto generalmente puede estar pegado, lo pueden despegar con un encendedor, lo pueden sacar si quieren, si no, lo dejan ahí. ¿Cómo puedo hacer para seguir pescando si es la única caña que yo tengo en mi jornada de pesca? Pues no llevo dos cañas, y voy con una. ¿Esto me quedó acá o se salió? Vamos a suponer que lo pude sacar o lo dejo. Yo en este caso lo voy a sacar y les voy a mostrar. Simplemente con un mosquetón simple de alambre. Yo este mosquetón lo único que he hecho, por cuestiones de que el tiempo acá es muy tirano, lo he modificado estirando todo el alambre y lo coloqué así, y fíjense que apenas con una pinza torcí lo que sería la parte del ojal. Lo que era el ojal era recto, yo lo torcí hacia abajo. Entonces, ¿qué hago ahora con esto? Yo voy a tomar un pedazo de nylon del reel, que es lo otro que sí voy a tener, y voy a hacer un pequeño ojal de nylon, si de dos vueltas, hago esto, lo cierro, voy a cortar acá. No tengo cinta scotch, no tengo pegamento, no tengo nada, simplemente tengo el nylon y esa colita gris. Voy a tomar este alambre, al cual ya lo doblé, lo voy a poner acá en la punta de la caña, ven cómo lo aprieto ahí un poquitito. Voy a tomar el nylon del reel, que va a ser más o menos medio metro, con eso acá en sí sobra, lo pongo acá pegado contra el metal y empiezo a darle vueltas acá esto, ajustándolo así a mano, y lo voy llevando parejo hasta atrás, ven. ¿Ven cómo lo voy empatillando todo? Si no veo, lo hago imperfecto, voy, vengo, lo acomodo, lo ajusto bien. Esta colita, fíjense que quedó acá abajo, después van a ver lo que hago. ¿Ven que yo ya esto lo ajusté bien acá, lo empatillé todo desparejo? Voy a tomar este ojalcito de nylon que hice y lo voy a meter acá en el empatillado que yo hice. Lo voy a poner de esta forma, lo apoyé ahí, dejando el ojal para afuera, el nudito este, y ahora le sigo dando vueltas a este ojal acá para atrás. Me quedó ese ojal. Yo esto generalmente lo corto con los dientes, pero Gabriel me dijo que no dé malos ejemplos, así que tomamos el alicate, lo cortamos, un cuchillo, lo que tengamos, y vamos a agarrar esta puntita, la vamos a meter acá adentro y tiro simplemente de este lugar. Fíjense cómo el nylon pasó por acá adentro, saqué el ojal, pasó por acá adentro y ahí tengo el punterito solucionado de mi caña. Corto esto bien al ras, corto acá, ya lo corté y ahora van a ver esto. Tenía acá esto y fíjense este tramo de la caña, la fuerza que se banca. Puedo seguir pescando, no me mella el nylon, pero para nada, porque esto es alambre de acero inoxidable, ven que ni lo marcó. Yo puedo seguir pescando perfectamente y no voy a truncar mi jornada de pesca. Mirá qué pique lindo, ¿eh? Se banca, ¿eh? Clava, clava. Espectacular, ¿eh? Bueno, espero que les sirva esto, y como esto va a haber muchos secretos a lo largo del programa. Gracias.